Entonces, después de todos los valores que tenemos aquí, como son las tabuletas, el Cristo la tabla, etc., creemos que lo mejor es hacer nuestro recogimiento de oración entre todos aquí en el patio, ¿vale? Y tener que suspender también, como la de ayer, nuestra marcha procesional, porque no nos podemos arriesgar por todo lo que tenemos y sobre todo también por todos vosotros. Las calles por donde pasamos se resbala mucho con el agua y subir Moneo, bajar la cuesta de San Blas con la lluvia podemos tener pues un problema de cualquier ámbito en el paso, fuera del paso. Sé que no nos gusta a nadie, pero la decisión va a ser que suspendemos otra vez la marcha. Viernes Santo en Salamanca, ya sábado, madrugada, y este era el preparativo de la salida de la Hermandad del Amor y de la Paz en su sección del Santísimo Cristo de la Liberación, y las palabras de su hermano mayor, de Manuel González, anunciando que igual ocurriera tristemente con el jueves, pues no podía salir a la calle la procesión por la lluvia que justo caía en ese momento y que bueno, continuaría descargando durante toda la madrugada. Estamos en el interior de la capilla del Colegio Joseca y estábamos asistiendo bueno, pues a los preparativos tal cual, en presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, una vez más, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta de Semana Santa, y como escuchaban, se daba paso a una oración recogida para los hermanos en el impresionante claustro del colegio. Vamos a recorrer lo que se pudo vivir en esta no procesión, no marcha penitencial, de la mano de una de las participantes en estos actos del coro gregoriano que acompaña una de las señas de identidad de esta salida del Cristo de la Liberación, Blanca Llorens. Blanca, muy buenas. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, nos hemos acostumbrado esta Semana Santa a la pena, el llanto en muchas ocasiones, en otras el dolor más contenido, pero suspensión, una Semana Santa que se lo ha puesto muy difícil a las hermandades que trabajan todo el año por muchas cosas, pero también para su procesión, y bueno, me imagino que aquella noticia pues recibida con mucha decepción. Pues sí, la verdad es que da mucha pena, porque como el otro día oí a una señora que lo decía según veía una de las procesiones canceladas, y me llamó la atención porque es verdad, y dice, parece que el cielo está llorando, parece que esta Semana Santa nos ha tocado que el cielo llore, y bueno, lo bueno de esto es que pues que Semana Santa puede ser todo el año y se pueden hacer buenas obras igual y que nuestros titulares estén contentos, aunque no hayan podido salir estos días. Estamos viendo una de las características de la procesión, ese traje de charro de luto de Ventioseno. Ahí está Marisa Beltrán, la hermana más antigua de la hermandad, que continúa ahí al pie del cañón. Sí, es verdad. Cada Viernes Santo y también cada jueves, miembro también de la cofradía del Yacente. Bueno, una procesión que tiene este valor, el de el hábito de los hermanos, de disciplinante del siglo XVII, el hábito de las hermanas, el atuendo, este ventioseno, y luego un patrimonio muy rico vinculado a dos nombres propios, empezando por Jerónimo Prieto, que ese Cristo de la tabla y las tabuletas, que son unas de las grandes aportaciones al arte contemporáneo de la Semana Santa, y que este año además había estreno. Sí, había estreno de seis preciosas tabuletas de este magnífico artista y claro, pues es una pena que no se hayan podido disfrutar en la calle, pero es una obra preciosa la que tenemos este año. Bueno, aún así no había procesión, pero sí había oración y había canto. Vamos a escuchar y ahora nos explicas. Thank you.
Bueno, esa es la escena sobrecogedora del claustro del colegio, además bajo la lluvia. Y como decimos, una de las señas distintivas no solo es el patrimonio visual, sino también el sonoro. En el recorrido del Cristo de la Liberación, vosotros en las paradas. Sí, cada vez que el Cristo para lo vamos acompañando, y no es en sí canto gregoriano, que es al pulo estilo, la gente cree que es más canto gregoriano, se cantan sobre todo motetes de Victoria, de Prieto, eso que estaba sonando antes era el Monte Olivetti, se canta a veces normalmente a cuatro voces, a ocho, y cada vez que para lo vamos acompañando, que para nosotros es un honor. Ayer fue un sitio difícil, era muy oscuro, era un sitio muy recogidito, pero la verdad que, como dices, el sitio era un entierro al uso de antiguamente, y la verdad es que daba gusto acompañarle al Cristo ahí en esa oscuridad y en ese recogimiento. El Santísimo Cristo de la Liberación, una obra de Vicente Cid de finales de los 80, el primer yacente que tuvo la Semana Santa de Salamanca, que es una pieza muy singular, ¿verdad? Porque no es una talla de madera al uso, sino que es un modelado que luego se realizó finalmente en una mezcla de pasta de alabastro y resina. Ha sido restaurado hace apenas unas semanas, ha estado en el taller de Isabel Pantaleón, bueno, por el paso del tiempo, el humo de los cirios, la intemperie, pero bueno, hoy volvía a lucir con todo su esplendor. Sí. Es una obra potentísima de cerca. Sí, es espectacular, además que pues simula lo que comentamos, ese entierro antiguo, por eso va cargado de esa manera que tan particular, y simula ese antiguo entierro. Además, los hábitos, como comentabas, de los hombres, fueron los que se utilizaron en ese mismo tipo de hábito en el funeral de Carlos V, que eso, no sé si la gente lo sabe, y es un detalle también, pues emulando ese funeral antiguo. La verdad es que yo creo que es de los Cristos que más llama la atención, ese Señor de las Almas, que me parece un hombre precioso porque está cuidando de todos nuestros seres queridos, y la verdad es que es espectacular, sí. El Señor de las Almas, que durante todo el año está en la capilla del cementerio de San Carlos Borromeo, precisamente pues dando el último adiós a las personas que acuden ahí en busca de consuelo por la pérdida de sus seres queridos, y que el Viernes de Dolores se traslada de manera popular desde el cementerio a hombros por distintos turnos de carga hasta esta capilla, bueno, formidable. Ahí estamos viendo el fondo con, bueno, obras de Berruguete, entre otros, un espacio patrimonial sensacional, esa portada renacentista también impresionante. Bueno, todo el conjunto, dado que la procesión no sale a la calle, todo lo que ocurre, por ejemplo, en Fonseca, es sí, de una belleza arrebatadora. Propiamente, cualquier esquina o detalle que puedas observar, como comentas, es que es precioso. Es una pena que tampoco pueda entrar mucha más gente a verlo, pero claro, es un acto que es más cerrado, más privado, porque claro, pues agradecemos a Fonseca que nos preste su edificio y sus instalaciones y su sitio precioso, pero claro, no puede hacer tampoco tantas personas como a lo mejor nos gustaría la hermandad, pero tienen que controlar un poco pues también el acceso y la seguridad del sitio, claro. La verdad es que, como estamos viendo ahora, además es complicado sacarlo por ese arco precioso, y bueno, lo sacaron solo asomándose hasta ese patio, precisamente por evitar la lluvia que pudiera estropear la talla, y fue un momento muy bonito en esa oscuridad, es muy, muy, muy espectacular verlo ahí. Thank you.
muerte era su destino, pero la muerte no era su derrota, porque la muerte no era el final de la historia de Jesús el Mesías. Lo que parecía la victoria definitiva del mal sobre el bien, lo que parecía una devastadora debacle, era en realidad la mayor victoria del poder y la gracia divina que el mundo jamás había visto. Impresionante la sonoridad y las hermanas de Ventosén. Bueno, vosotros, Blanca, estáis acostumbrados a tener que cantar en condiciones muy complicadas, ¿no? Las paradas, bueno, a veces son en zonas con mucha corriente de aire, puede hacer mucho frío perfectamente en la madrugada sí, del viernes. La verdad que y sí. Me imagino que es complicado encontrar la entonación, ser capaces sí, de es estar que, con el acento preciso. Claro, es que en la calle pues es complicado porque pues se va también mucho lo que dices tú, las inclemencias del tiempo, el incienso, por ejemplo, corta mucho las voces. Y eso que estábamos escuchando antes era un Dona Nobis, Danos Señor la Paz. Lo hacíamos en especial a ese acto de difuntos que estábamos escuchando. Y es bonito porque no sé si la gente sabe que hay un grupo de exequias de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz que siempre acompaña en silencio a nuestros seres queridos en el cementerio. Es un grupo muy bonito. Detalles también bonitos como cosas que no se ven, como esas rosas negras que entregan a los miembros de la cofradía que por desgracia han perdido a alguien en este año que ha pasado. Son detalles que ocurren ahí adentro, después que la gente no lo ve. Y la verdad es que, bueno, como estamos oyendo ahí, para nosotros es un honor. O sea, ese señor me cansa la vida, pues se lo cantamos cuando está el Cristo en ese acto que pedimos por todos los difuntos, que otras veces suele ser en el Palacio Episcopal. Y este año, pues bueno, fue en este marco que... La verdad que también fue muy bonito, porque fue un recogimiento y fue de otra manera también, otra manera de llevarlo. Se apreciaba se aprecia en la cámara con la luz del foco, la lluvia, que sí. no era ya muy intensa en ese momento, pero sí era persistente. Y bueno, esta iluminación del colofón seca, pues acompañada también, decimos, apenas que las personas que esperaban, que habían aguantado algo, no pudieron entrar, pero bueno, gracias a la 8, ¿verdad? Pues, sí, la verdad que sí. Pueden hacerse una idea de lo que es esta oración por los difuntos, y comenzaba pues nuestro amigo también de la casa, Nacho Pérez de la Sota, con esa voz sí. tan impresionante sí. que resonaba en el claustro. La verdad que además desde cualquier sitio que lo puedas escuchar, pues es bonito. Para que esperemos realmente lo que el Padre nos invita, que pongamos nuestra vida en aquel que ha entregado su vida por nosotros, hoy, mañana y pasado, y que nosotros tenemos que saber esperar. Esperar porque Él siempre cumple su palabra. Su palabra es la vida, su palabra es el amor, la paz. Entra,
Tiene que haber muchas horas detrás de esto que hemos escuchado ahora. La verdad que sí, estábamos ahora escuchando ese Amicus Meus de Tomás Rodríguez de Victoria, que es espectacular y la verdad que, bueno, pues sí, horas de ensayo de esa dirección de Alejandro Gago, que es el actual director de Francisco Salinas. Y la verdad es que toda la gente que canta ahí, pues es gente, como tú bien decías, que formamos un grupo muy, muy unido, gente que aunque sea de distintos coros, nos unimos todos para acompañar al Santísimo Cristo de la Liberación. Y siempre tengo gente que cada año quiere ir a acompañarlo. Es que, como te decía, es algo muy especial. Sea ahí, en esa esquinita, en una calle con mucho frío, o para nosotros es un honor acompañarle. Ahora cuando lo meten dentro, algo que tampoco puede ver la gente, es cuando le cantamos esa Itagurea, ese Padre Nuestro, cuando va entrando en la capilla. La verdad es que son momentos muy, muy especiales para nosotros, la verdad. Que también tiene su complicación ese paso, porque sí. Antes daba la sensación de que el arco estaba diáfano, sí, digamos, y tenía que bajarlo casi a nivel de rodillas, casi, porque tenía ese cristal de arriba que no se percibía al principio, y tuvieron que bajarlo muchísimo, porque claro, el Cristo es elevado, esas parihuelas son muy altas, y tuvo que ser, bueno, como ves, ahí a ras prácticamente y sin poder moverlo, fue complicado, ¿eh? Ya sabemos en el mundo cofrade que cuando para por completo la música es que algo es algo, que crítico para algo, ocurre. Para algo serio, sí. Sí, algo crítico ocurre y no era para menos. La verdad es que esta salida históricamente, ¿verdad?, por los antiguos escalones antes de que se construyera la rampa actual de acceso, era verdaderamente compleja e incluso peligrosa. Es sí, verdad sí. Que nunca pasó nada, pero bueno, a mí la verdad es verdad que, bueno, a veces esos instantes de donde se concentra tanto la atención por la pericia de los hermanos y del jefe de paso, pues tienen su interés, claro, pero bueno, tranquiliza. Se contenía como el espíritu sí, ahí, porque eran unas escaleras tan desgastadas, tan inclinadas que eran... Los hermanos de la sección de tambores del Via Crucis, que os acompañaban, también el trío Christus, y una de las características, y lo vemos perfectamente con esa arpillera de la procesión, es que lo envuelve todo, porque estos hermanos van, bueno, con su uniforme normalmente, el trío Christus que vemos en la universitaria también, sí. Lleva, pero aquí todo se modifica para no desentonar con lo que es esta estética tan especial que, como venimos repitiendo, pues nos lleva a lo que podríamos ver en un entierro, pues en Salamanca en el siglo XVII o en el siglo XVIII, un entierro barroco. Claro, es que es un cortejo fúnebre en el puro estilo, desde los hábitos. Nosotros igual, nosotros muchas veces, siempre que solemos cantar, vamos de negro en sí. Y ahora, pues como ves, llevamos ese hábito cisterciense. Toda la estética que lleva esta cofradía hermosa, creo que de las únicas en Salamanca, por su particularidad, sobre todo estética y sonora y por su Cristo, es esa, lo que tú comentabas, que es un cortejo fúnebre al uso, un cortejo fúnebre al antiguo, con ese Cristo en parihuelas, con esos trajes de luto, charro, espectaculares, y creo que la sobriedad y el silencio solo roto por esos tambores, o el trío Christus, o nuestros humildes cantos, pues la verdad es que es espectacular, lo recomiendo 100%. Ahí vemos las tabuletas, una misión privilegiada. Ahí van algunas de las nuevas de este año, esas las ha hecho el artista este año, seis, y espectaculares, la verdad. Además que tienen unos detalles cada una de ellas, que no es nada común. Primeros planos con unos detalles. Ahí, por ejemplo, vemos el farol en esa tabuleta de la izquierda, un guiño a nuestra cofradía, la Amor y Paz. Ahí se ve el farol. Esa luna, que parece una luna, que realmente es la apertura al sepulcro, tiene unos detalles preciosos. O sea, tú cuando lo escuchas hablar, que estuvimos en la presentación de esas seis nuevas, es espectacular qué detallismo tienes. Una obra preciosa. También una tiene de fondo la catedral. Sí, la catedral también, porque ese puente romano no podía meterlo de como lo ponía en esa época, y dio ese guiño con esa catedral. Tiene unos detalles de tipo muy bonitos. Yo la verdad que me gustaron muchísimo cuando los descubrí.
Es impresionante ver en la calle estas hermanas que van incluso un poquito más separadas de lo que en este momento lo estaban haciendo, en fila de uno, como pueden apreciar perfectamente, y con ese ventioseno, que es un luto solemne, charro, ese fleco molestísimo, por cierto, pero que llevan con enorme entereza, y ese Cristo de la Tabla, que es otra de las aportaciones de Jerónimo, que como decimos, bueno, pues está pintado en una madera original del siglo XVI, la pintura... Sí, de un baúl, sí. Además que es un Cristo que está elevado de la cruz, se ve la sombra detrás. Si lo aprecias, es muy bonito porque no es un Cristo al uso tampoco, es un Cristo que está como ascendiendo de la cruz hacia arriba. Es precioso. Le pasa lo... Bueno, sería un poco el mismo sentimiento que produce, por ejemplo, el Cristo de Mayoral, el Cristo de la Humildad, que es un Cristo que a la vez está como haciendo un anticipo de la resurrección, ¿verdad? Como diciendo, está como elevándose. Exacto, la cruz, la muerte, no es el final, ¿no? Como se dice. Exacto. Y aquí tenemos a los hermanos que igualmente van en fila de uno, y en este caso, bueno, pues varios elementos que llaman la atención: esa capucha, las sandalias, los hachones, que están tomados de una cosa que continúa hoy viva en la alberca, el turno de vela el Viernes Santo en la iglesia de la alberca. Los mayordomos portan esos hachones, eso se tomó tal cual, y los disciplinantes de la época, como nos explicabas, pues que solían llevar esa cola. Sí. Que hoy, por ejemplo, ha sobrevivido un poco adaptada en el hábito del Nazareno, en la Semana Santa de Salamanca. Es verdad, sí, la tenemos también, sí. Claro, ver el silencio, el negro y, bueno, el porte de estos hermanos, pues es un auténtico viaje espiritual. Sí, ¿verdad? En el tiempo, es una sobriedad que... Y el Cristo de la Liberación, que no fue así originalmente en los primeros años, pero que en un momento dado tuvo ese feliz encuentro con la imagen de la Rosa Negra, como estabas explicando, y de ahí ya no se ha movido, porque es ahora mismo una imagen también de muchísima fuerza. Sí, porque podía tener cualquier tipo de decoración, y sin embargo pues se lleva esa rosa negra. A veces se suele también llevar una rosa blanca en la mano, las dos, ese símbolo de luz y de vida a la vez, que como tú bien decías, que la muerte no es el final. Es un Cristo con esa mano abierta a la esperanza, y es un Cristo precioso, la verdad, que tiene un simbolismo su mano, y es muy querido, como te comento, en Salamanca, por esa acogida que hace de nuestros seres queridos en el cementerio. Se puede visitar allí, de hecho, por su ventanita que le hicieron, lo puedes visitar cualquier día, y allí está cuidando de todos nuestros seres queridos. Esa rosa negra, similar a esa, es la que le entregan a los familiares de las personas que han fallecido este año de la cofradía, en un acto precioso que se hace allí dentro de esa misma capilla. Un acto también muy, muy bonito, muy íntimo, que la cofradía lleva a cabo, al igual que, como decíamos, ese acompañamiento a... ese último acompañamiento a nuestros seres queridos cuando llegan al cementerio, que está ahí ese grupo de exequias. Tanto es así que en el 25 aniversario, ¿verdad?, el logo creo que realizó Eduardo Cid, si no me equivoco, bueno, pues utilizó la mano, esa mano y la rosa. Sí. Ahí se escucha como esa itaburea que le cantamos cada vez que entra.
Padre Nuestro en euskera, sí. en vasco, que suena así de bien. Pues esto ha sido el Viernes Santo del Cristo de la Liberación. Blanca, muchísimas gracias por habernos ayudado a comprender todo y lo que hemos visto, que es mucho y muy intenso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paco, por invitarme a pasar contigo este ratito. Y a todos ustedes, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en esta programación especial. Ante ti muestro ternura.